Dios te bendiga, está la Evangelista Charlando, se le quiere saber de la mujer de Jesucristo. Aquí vemos muchos juguetes, ¿verdad? Y vemos que, mira que muchas muñecas están aquí. Tenemos muchas muñecas. No le quiten esa niña a los niños, que muchas veces hay gente que le quitan la niña a los niños y los tienen todo el día leyendo la Biblia y los tienen que orando. Ellos son niños y tú fuiste niño también. ¿Por qué tú le quitas la niña a los niños? Mira que muchos juguetes aquí. Mira qué juguetes lindos, hay juguetes para niñas, mira qué lindo. Si tú jugabas con los juegos de café, deja que ellos también jueguen. Y no le estés quitando esa niñez a las niñas, ¿verdad? Hoy día le estamos quitando esa niñez, da pena. Cuando sabemos que tú jugaste con esto, cuando tú eras chiquita y no las dejas a ellos que jueguen. Y los niños que jueguen con sus carritos. Muchachitos que tienen 9, 10 años, 11 años y hoy día la gente no los deja jugar con carro, nada. Porque le están metiendo el evangelio hasta por los ojos, no hagan eso. Y vemos que hay muchos juguetes para que ellos enjoy estas navidades, dejarlos que jueguen. Y dejemos de estar tratando de meterle mucha religión al niño, porque tú fuiste niño también y hay muchos juguetes. Mira qué lindo todos estos juguetes para los nenes, ¿verdad? Y no los dejen, le meten miedo. Yo sé que Santa Claus no existe, ¿verdad? Y que nosotros somos los que le damos los juguetes a los niños y se los compramos, pero tampoco no le impida que celebren la Navidad, ¿verdad? La pena cuando nosotros vemos estas cosas. Te estoy enseñando porque aquí hay muchos juguetes. Y yo siempre vengo aquí, le traigo los juguetes a quien se los compra a las sobrinas y cosas así, ¿sí? Mira qué linda esta moterita para un nene, ¿verdad? Tantas cosas, muñequitos de wrestling que vemos aquí, ¿ves? Sucesivamente, mira, para que tú puedas, mira aquí, para las nenas, muchas cosas para las niñas, tantas cosas lindas, ¿verdad? Mira, las muñecas, ¿te acuerdas tú cuando jugabas con Barbies? ¿Te acuerdas de eso? Ay, qué lindo, ¿verdad? Y hoy día la gente le quieren quitar esa niña a los niños metiéndole mucha religión y los tienen todo el día rezando, dicen ellos, y orando. Y no los dejan jugar, no los dejan que enjoy life. Tanto caro, tanta cosa que hay para que los nenes jueguen, mira. Y topitos para los niños, hasta los niños chiquitos los tienen y no los dejan. Dejemos esa poca vergüenza ya, que Dios no le agrada eso. Porque muchas veces los tenemos en el internet haciendo papeles de payaso a los niños, sabiendo que son niños. Y no los dejamos que enjoy la life. Tantas cosas que lindas, día. Y tantas cosas beautiful que tienen aquí. Mira esto. Muchos carritos para los niños de un año. Mira qué precioso. Tantas cosas lindas que hay aquí. Que hay que enjoy, ¿verdad? Platicina, tantas cosas. Y te acuerdas, mira, aquí tenemos el blower. Blower. Mira el blower para las nenas. Perfume, todas esas cositas, cepillitos. Tantas cosas de nena que tenemos, mira qué cosa preciosa. Sí, dejemos de estar haciendo poca vergüenza. Mira qué lindo esto. Mira qué bello para las nenas. Sí, muy lindo esto. Muchos juguetes que tiene para los niños. Tenemos los juguetes talkies aquí. Mira, para los nenes varones. Para las nenas, mira qué lindo. En esta Navidad. Y sabemos que Santa Claus existe, pero hay que comprarle esos juguetes a los niños. Y dejarle que disfruten la Navidad. Y dejen de estar metiéndole tanta religión y tanta cosa a los niños. Dejen que gocen, porque tú fuiste niño. Deja que ellos gocen esa Navidad tranquilo. Y ese Día de Reyes que vamos a celebrar y todos en Puerto Rico. Dejemos que celebrar, mira qué lindo esto. Aquí tienen muchos muñecos y tantas cosas lindas. Hay mucho toy en esta tienda. Preciosidades. Beautiful, yeah. Freaky enjoy. Mira qué lindo esto de música. Mucha cosa linda. Y aquí tenemos los ositos. So you can enjoy the Christmas. Tenemos tantas cosas, mira, para ir. Knuckles. Hay muchos juguetes para niños aquí. Cosas que pueden disfrutar los nenes varones que tienen 9, 10, 11 años, ¿verdad? Dejemos, saquémoslos del internet y esas iglesias que tienen, que están haciendo, y los tienen todo el día distraídos, los dejan jugar como niños. Si tú fuiste niña y jugaste con juguetes, deja que ese niño juegue con juguetes también, ¿verdad? Con juguetes de niño. Deja que los babies jueguen con sus juguetes. Dios te bendiga mucho. Desde la ciudad de New York City, esta evangelista que te trae lo mejor. Y dejemos que los niños se gocen el día de Christmas. So, feliz Navidad y un próspero año 2017 lleno de felicidad. Y dejemos que los niños sean niños. Y no le quitemos esa niñez a esa criatura. Dios te bendiga.